Muchas gracias, señor presidente. Entiendo perfectamente la posición de Foro Asturias. Y si yo fuera asturiano, evidentemente la defendería. Porque a los valencianos nos pasa una cosa muy parecida. Hace 28 años se inauguró el primer AVE. El 28 años. El primer AVE a Sevilla. La segunda y la tercera ciudad de España siguen sin estar conectadas por AVE. Inexplicable, ¿no? Eso pasa en el Reino de España. Madrid va por el tercer túnel pasante. Valencia ni está ni se le espera y sigue siendo el semáforo ferroviario de Europa. Tercera ciudad de España. El corredor mediterráneo sigue sin estar acabado. ¿Un español en sus cabales permitiría esto? El 50% de los turistas extranjeros entran por el corredor mediterráneo. El 50% de la población española se ubica en las comunidades autónomas por donde corre el corredor mediterráneo, donde se produce el 45% del PIB, donde está el 47% del tejido productivo, donde está el 46% del empleo español, donde está el 51% de los bienes y que absorbe el 63% del tráfico de mercancías portuarias. Y sigue sin estar acabado. 28 años después de la inauguración del primer AVE a Sevilla. ¿Alguno lo puede entender? Hemos tenido gobiernos del PP y gobiernos del PSOE. Y esto sigue sin estar acabado. ¿Cómo se piensan, cómo se ejecutan las infraestructuras en España? Alguno tenemos la respuesta en la cabeza y por educación y porque hoy no me vuelvan a llamar la atención desde Presidencia, me reservaré prudentemente la respuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las dos cosas,